En este tutorial vamos a hallar el producto de dos segmentos, en concreto estos dos segmentos A y B. Este ejercicio en un principio lo hago sobre una cuadrícula porque quiero que un concepto te quede muy claro. Vas a ver cuál, el concepto de unidad. Observamos que el segmento A mide 2 cuadrados, podemos decir que mide 2 unidades. El segmento B mide 6 cuadrados, podríamos decir que mide 6 unidades. Ocurriría lo mismo si dijéramos que mide 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 decímetros, lo que fuera. Los medimos en las mismas unidades, en este caso en cuadrados. Para resolver este ejercicio trazaremos dos líneas auxiliares que se corten en un punto. Aquí tendremos una recta R y aquí una recta S. Observa que esas rectas son concurrentes en un punto que vamos a llamar O. Vamos a borrar esa cuadrícula porque ya no nos hace falta y dejamos los segmentos medidos con sus unidades. El de arriba con 2 y el de abajo con 6. Procederemos de la siguiente manera. Sobre una de las rectas colocaremos uno de los segmentos a partir de O. Por ejemplo, vamos a colocar el segmento A. Podemos hacerlo simplemente midiendo con la regla, pero yo lo voy a hacer con el compás simplemente porque resulta más gráfico. Tomamos una amplitud igual al valor del segmento, pinchamos en un extremo, llevamos la mina hasta el otro. Esa medida la voy a llevar a partir de O y la voy a marcar en la recta R. A ese segmento lo llamaremos A. En la recta S vamos a colocar la unidad. Cada unidad se correspondía a un cuadrado, el segmento A medía 2 cuadrados, el B 6 cuadrados, pues a partir de O sobre S colocaremos la medida de un cuadrado, es decir, su unidad. Si hubiésemos medido el segmento A en centímetros, evidentemente el B también lo tendríamos que haber medido en centímetros, a partir de O colocaríamos un centímetro. Lo mismo ocurriría si hubiésemos utilizado pulgadas, colocaríamos una pulgada. Por lo tanto, vamos a medir una unidad. Nos vamos sobre el segmento S y medimos una unidad. A este segmento de aquí lo llamaremos U de unidad. A partir de U, ahora colocaremos B. Podemos hacerlo simplemente midiendo con la regla. Yo voy a coger el compás. Tomamos una amplitud igual al segmento. Y la vamos a llevar sobre S a partir de U. Marcamos el punto. Y aquí habremos obtenido B. Vamos a unir el extremo de U con el extremo de A. Vamos a trazar una paralela a ese segmento que pase por el extremo de B y evidentemente nos tendrá que cortar a la recta R. Para ello tomaremos nuestra regla y ajustamos a ese segmento rojo y vamos a trazar una paralela que pase por el extremo de B. Trazamos ese segmento hasta que nos corte a R. Voy a marcar los extremos de ese segmento que hemos determinado porque ese segmento será el resultado final. Te lo voy a remarcar para que lo veas mejor. Esta sería la solución que estamos buscando. Y ahí tendremos el resultado de multiplicar A por B. ¿Recuerdas que A mide 2 unidades, B mide 6 unidades, A por B cuánto tendría que medir? 12 unidades. Pues fíjate. Volvemos a nuestra cuadrícula y si medimos desde un extremo del segmento hasta el otro, vamos a contar cuántas unidades tenemos, cuántos cuadraditos. Vamos a verificarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, 2 por 6 son 12. Bueno, pues aquí tienes el resultado final. Prueba tú con otros segmentos y mira a ver si te sale el resultado. Te aconsejo que midas en centímetros y como unidad utilices el centímetro.